Muy buenas tardes con todos ustedes. Estamos en la Municipalidad de Miraflores. Este es el gobierno subnacional que corresponde a la, reitero, Municipalidad de Miraflores en Lima, Perú. Hoy nos toca hacer un segundo taller de movilización de saberes. En este grupo conforman el mismo el ingeniero Alejandro Moreno, que es gerente de Obras Públicas, el doctor Carlos Contreras, que es gerente de Desarrollo Humano, y la señora Carmen Mancilla, que es subgerente de Planificación, pero que en estos momentos, por atender un tema personal, familiar, no ha podido incorporarse, pero viene trabajando con nosotros todos estos temas. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? El día de hoy, en este segundo taller de movilizaciones, vamos a presentar a ustedes, asistentes y además colaboradores de la Municipalidad, los conocimientos que nosotros hemos adquirido, producto del estudio, producto del curso que estamos siguiendo, pero fundamentalmente lo que hemos aprendido durante el módulo pasado. Otro de los temas que también tenemos como objetivos es poder ver los logros en esta situación del diálogo de saberes que se realiza con ustedes, cómo esa interacción nos ha enriquecido. Y además, como un tercer objetivo, tenemos la descripción de la situación actual del presupuesto por resultados en relación a unos indicadores que se nos han dado de acuerdo a determinadas metodologías. Y por último, estamos buscando propuestas de mejoramiento para el equipo. ¿Cuál es, aparte de presentarles esto, qué otra cosa estamos buscando? Estamos buscando que fundamentalmente podamos tener propuestas de mejora por parte de ustedes como asistentes y que identifiquemos acciones concretas a tratar. Muy bien, estos son los objetivos que tenemos hoy, es lo que estamos buscando. Agradecemos por su presencia. Y quería decirles que dentro de nuestra cadena de resultados, de la que hablamos también la vez pasada, nosotros hemos podido ya aprender temas relacionados con la planificación, las dimensiones que tiene la planificación y la incidencia que tiene en el presupuesto. Hoy vamos a hablar de estas cosas también y para eso estamos aquí presentes. Le voy a ceder el uso de la palabra al ingeniero Alejandro Moreno, para que ya vaya entrando en el detalle. Ok, doctor, muchas gracias. Sí, efectivamente, si tenemos acá, podemos apreciar en el cuadro, ¿no?, la cadena de resultados y ciclo de gestión. Tenemos los tres puntos importantes para lograr el grado de eficiencia y los dos últimos, que son la parte hacia el exterior, que es la parte de eficacia. En la parte de eficiencia tenemos el insumo, que son, digamos, todos los valores agregados, incluyendo los recursos humanos con los que contamos la municipalidad. La actividad viene a ser el desarrollo consecuente de la programación, el producto, resultado de la actividad, lo cual se vuelve en un efecto. Y este efecto puede ser medible a través del tiempo, generando un impacto, resolviendo los problemas o en su caso un problema puntual. En este caso, ahí tenemos un ejemplo directo de una acción y una reacción. La planificación, como se puede ver acá en el cuadro subsiguiente, en el ciclo de gestión, tenemos la planificación por un lado, el presupuesto, que vamos a entrar a ese módulo, que es el presupuesto por resultados. Dentro de la planificación tenemos los objetivos del gobierno, que se marcan dentro del plan estratégico, el diseño organizativo, la situación fiscal y los programas, que a su vez conjuegan con la presupuestación, y tenemos los productos, que son en base a un diseño, las metas de producción, los resultados esperados, que es lo que conlleva a la parte presupuestal, que es la inversión de recursos, a los procesos productivos, el consumo de los productos, porque no todos los productos son, digamos, en el aspecto de ejecución de obras, sino también de desarrollo humano o de acuerdo al eje en el que se encuentran. Hay que tener mucha importancia que los objetivos de los proyectos son financieros, económicos, sociales y ambientales. Algunos se
se interlazan entre sí, pero ayudan para su desarrollo. La evaluación, el efecto impacto que vamos a tener, el cambio social, el valor público, la situación social 2 y 1 que está enmarcado dentro de la rendición de cuentas, que es la parte participativa, como la que vamos a hacer después de esta reunión con el presupuesto participativo con los vecinos, y regresa con los objetivos de gobierno. La siguiente, por favor. Acá hay un nivel de desarrollo de la gestión para resultados de desarrollo por países. Hay un sistema de medición, lo cual nosotros tenemos una matriz de evaluación de un sistema PRODEF que lo recomienda el BID. Alto, por ejemplo, en un nivel alto está Brasil, Chile, Colombia, que está dentro de los 5 pilares de gestión. Planificación estratégica, presupuesto por resultados, que es este módulo. La planificación ya lo vimos en el módulo anterior. Tenemos la gestión financiera y auditoría y adquisiciones, gestión de programas y proyectos y monitoreo y evaluación, que es la parte final. En la parte alta está Brasil, Chile, Colombia, México. En la parte media está Argentina, Barbados, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. Y en la parte baja está Bahamas, Belice, Guyana, Haití, Paraguay, Suriname. Esta parte última es que de repente no tienen la calificación, es de acuerdo a sus gobiernos subnacionales y son evaluados directamente a través del BID de esta manera, ¿no? La siguiente, por favor. Los índices de presupuesto por resultados por países a nivel nacional, tenemos una clasificación de presupuesto por programas, promedio, avanzado, medio, bajo, el marco fiscal como un tema de medición, la ley de responsabilidad fiscal, evaluación de efectividad del gasto, incentivos para la efectividad en la gestión, difusión de la información. Esta evaluación de efectividad del gasto, acá, por ejemplo, se mide normalmente a través del MEF, ¿no? La siguiente, por favor. El presupuesto por resultados. Vamos a tener elementos conceptuales muy básicos para poder marcarnos dentro de lo que tenemos en el presupuesto por resultados. Tenemos que las condiciones que facilitan a la implementación de presupuesto por resultados son: el presupuesto es un ejercicio donde se asignan recursos a funciones cada vez más complejas y avanzadas y a través de procesos más exigentes. El presupuesto está directamente interrelacionada con la planificación. A veces lo que hacemos es desarrollamos proyectos, pero a su vez no se enmarcan dentro de la planificación estratégica, que es el PEI, que tiene cada gobierno, y se desarrolla individualmente, o a través de pedidos vecinales, o se pueden alterar estos ante una situación de riesgo. La siguiente, por favor. En la gestión pública, el concepto de desempeño refiere básicamente al funcionamiento y los alcances de las acciones públicas. El presupuesto basado en el desempeño es el conjunto de metodologías, procesos e instrumentos que permiten que las decisiones involucradas en el presupuesto incorporen sistemáticamente consideraciones sobre desempeños pasados y esperados de la aplicación de los recursos públicos. El presupuesto basado en desempeño consiste en información de desempeño pasado, es decir, tomamos como referente lo pasado para poder medirnos a través del tiempo y decir qué efecto hemos generado y, a su vez, qué impacto del buen desarrollo del presupuesto hemos tenido y poder calificarnos en un nivel óptimo. La siguiente, por favor. La participación de la sociedad civil y el poder legislativo. Esto hemos traído un extracto, digamos, de toda la teoría que hemos tenido dentro del desarrollo de este módulo, que es el módulo 3 que estamos llevando. Y hay una parte muy importante, ¿no? Que en una simple definición incluye a un conjunto de organizaciones con diferentes intereses y características, tales como organizaciones no gubernamentales, ONGs especializadas en temas públicos, las organizaciones estudiantiles, las de padres y apoderados, los sindicatos y partidos políticos, los gremios empresariales, organizaciones religiosas, las entidades académicas, las agrupaciones de beneficiarios, organizaciones comunitarias, etc. La sociedad civil, integrada a los presupuestos, a los procesos de presupuesto basado en desempeño, enriquece sus contenidos y los legitima, otorgándole más sostenibilidad
y mejorando sus efectos para resguardar la calidad del gasto. Es decir, nosotros, en base a los proyectos que normalmente, cuando hablamos de inversión pública, nosotros necesitamos el apoyo de perfiles, tener un banco de proyectos, que es lo óptimo, pero cuando no hay esto, tenemos que esperarnos en una etapa de planificación para tener un mejor desarrollo. Cuando uno no planifica, los efectos son adversos. ¿Por qué? Eso está simplemente demostrado porque, con un ejemplo muy sencillo, a veces que se utiliza en el tema de programación para ejecución de resultados, es que cuando uno no tiene una planificación solamente para destinar y evaluar un sector, digamos, si estamos a nivel macro, si estamos evaluando el Perú y hay un tema, por ejemplo, en el departamento de Tumbes, un tema que resolver, y después decimos, vamos todos a resolver el problema que hay en Tacna o en Arequipa, y después decimos, oye, pero después hubiéramos pasado también por Cajamarca o por Loreto, pero si hubiéramos tenido una planificación orientada a resultados, diríamos, tenemos todo ya identificado en dónde están los sitios más vulnerables y empezar a identificar cuál es nuestra ruta para no regresar. Porque imagínense el tiempo que se pierde trasladarse de un lugar a otro y después evaluar y tener un resultado no esperado. Se pierde tiempo, se pierde calidad de información y el desarrollo no es óptimo. La siguiente, por favor. Este es un extracto de lo que hemos obtenido del diálogo en los foros y también es una parte que se establece en esta presentación.